Hola a todos, yo soy Rosa, la bibliotecaria multicultural de la Biblioteca Pública de Rogers. Um, espero que se encuentren bien hoy. En este día yo estoy haciendo un video para darles información de cosas que van a pasar este mes en la biblioteca y que están pasando en nuestra comunidad. Quiero comenzar um, diciéndoles de que el mes de abril vamos a exhibir unos dibujos que nosotros hemos hecho inspirados de... Um, de las obras de arte de Diego Rivera. Um, nuestros bibliotecarios y um, miembros del, del Hispanic Advisory Committee han hecho estos dibujos y los van a poder ver en todo el mes de abril aquí en la biblioteca. También este, quería decirles de que en Pentonville, Crystal Bridges va a tener una exhibición de Diego Rivera Um, esta exhibición empezó el 11 de marzo, pero todavía va a estar disponible durante todo el mes de abril. Ellos van a tener más de 150 obras de Diego Rivera, um, dibujos, pinturas frescos y más también les quiero decir acerca del grupo de conversación que tenemos aquí en la biblioteca nosotros tenemos este grupo de conversación todos los jueves de 2 a tres y media esto le da una oportunidad de conocer a gente diferente oír diferentes acentos oír cómo se pronuncian unas palabras y practicar así usted puede ganar confianza de cómo poder hablar el inglés este lo invito aquí a, al grupo de Um, conversación en inglés, es como les dije, es todos los jueves de 2 a tres y media. También les quiero decir de un taller que vamos a tener abril 19 a las 6 de la tarde. Va a ser jueves, abril 19 a las 6 de la tarde. Um, ben Alzama de NWAC va a venir a hablar acerca de unas oportunidades de educación para adultos que hay disponibles en NWAC. Son completamente gratis. Una de las clases que ellos ofrecen son clases para la gente que quiere aprender a hablar inglés, um, o el idioma de inglés, clases de GED y clases de ciudadanía, entre muchos, muchas clases más. También el 29 de abril nosotros vamos a tener día una feria cultural que va a ser una feria um, aquí donde va a haber muchas cosas divertidas que hacer. Van a haber presentaciones de niños, de adultos, de um, bailarines de diferentes culturas aquí en la biblioteca. Este evento va a tomar a cabo el 29 de abril de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Um, va a haber más información como más, ya que nos vayamos acercando más a este evento. Como les dije, el evento es el 29 de abril, 29 de abril aquí en la biblioteca de 10 a 4. También quisiera decirles de que el Comité de la Biblioteca Hispanic Advisory Committee, anteriormente como conocido la Advisory Committee, ha decidido cambiar el nombre a Hispanic Advisory Committee. La razón es de que muchos de nuestros miembros entienden que el título del nombre excluía lo que nosotros queremos hacer que es alcanzar a todo aquel que habla um, español y la comunidad hispana so por, por esa razón hemos cambiado nuestro título a Hispanic Advisory Committee también estamos tomando um, aplicaciones si, si usted está interesado en participar en the Hispanic Advisory Committee por favor llámeme al 479 270 2304 479-270-2334. Esta participación es una oportunidad de servicio a la comunidad um, y se requiere de poder participar en las conferencias una vez por mes. Muchas gracias y tengan buen día. Bye.